Hola, bienvenidas a todas, bienvenidas a esta novena mesa del ciclo de Mujeres en la Investigación Social. Hoy día tenemos tres invitadas maravillosas que van a hablar sobre mujeres en la investigación pública y vamos a partir con María Consuelo Bustic, que ella es profesora de la Universidad Mayor e investigadora de SIGIDEM, y su presentación del día de hoy se trata hacia un futuro ecofeminista, o sea, hacia un enfoque ecofeminista en la investigación social, un reto para la habitabilidad. Con su todo suyo la Hola, presentación. sí. Hola, muchas gracias por esta instancia. Te voy a pedir, por favor, Camila, que me vayas diciendo si me alargo mucho. Lo primero, bueno, agradecerles por esta instancia. Lo segundo, decir que me gustaría que estas instancias fueran más mixtas, ¿no es cierto? A veces no, nos tildan de excluyentes, etcétera, pero cuando uno hace estas iniciativas, finalmente vemos que llegamos casi puras mujeres, entonces ojalá invitar también a distintas identidades y distintas personas a participar también de estas conversaciones que yo creo que son un aporte crucial para las conversaciones en la academia. Lo que les voy a presentar hoy día es algo muy, muy, muy incipiente que he empezado a trabajar recién y mientras preparaba esta presentación, quizás con un título un poco grandilocuente, pero me ha servido para pensar algunas cosas que hemos estado trabajando con la ayudante del fondo, Cecilia Díaz, a quien agradezco, aprovecho a agradecerle, hemos estado trabajando entonces sobre el ecofeminismo. ¿Qué es el ecofeminismo? Y a medida que he ido trabajando y preguntándome sobre qué es el ecofeminismo, me he ido convirtiendo también inevitablemente en ecofeminista. Lo digo con minúscula porque justamente hemos llevado a cabo entrevistas a ecofeministas y creo que mi aporte es ínfimo comparado con la lucha territorial que dan muchas mujeres y luchas teóricas y en distintos niveles. Así que eso como como introducción. Entonces, en esta presentación lo que quise hacer es combinar un poco algo que surgió en la última entrevista que hice a una dirigenta de una zona muy afectada por la sequía, y no solamente la sequía, sino también, como dicen ahora los movimientos, ¿no es cierto?, por el saqueo, zona de Paltos, etcétera. No voy a dar muchos detalles porque la idea de la entrevista es que sea anónima. Entonces, cuando yo pongo entrevista entre paréntesis, no es en una intención de anular esas voces, sino de resguardarlas porque también es un mundo social que está muy amenazado, ¿no es cierto? Y sabemos que las tasas de amenazas a dirigentes y activistas ambientales, es sobre todo a mujeres, ¿no es cierto? Hay varios casos en Chile conocidos como Macarena Valdés, entre otros, ¿no es cierto? Que ya no solo se trata de amenazas, sino ya directamente de desapariciones, entre otros casos. Entonces, esta última entrevista con esta activista por el agua, para mí fue crucial. Yo llevaba, junto a Cecilia, llevábamos varias entrevistas como en contexto urbano, ¿no es cierto? Con colegas, activistas, amigas, ¿no es cierto?, que están en la lucha, sobre todo en la lucha o enfrentando el problema del cambio climático desde distintas aristas, la academia, desde ONGs, fundaciones, universidades, de distintas posiciones. Y la última entrevista fue para mí muy importante porque me sacó de esta comodidad, por decirlo de alguna manera, en que vivimos en el contexto urbano, ¿no es cierto? Y me enfrenté a los desafíos que me ponía esta activista, ¿no es cierto?, territorial, voy a decirle acá, para distinguirla del contexto urbano, en que, bueno, yo no podía ir en ese minuto, pero está pendiente todavía la visita para ver in situ, ¿no es cierto?, cómo es esta lucha. Pero claro, nosotros habíamos preparado una pauta de entrevistas que tenía que ver con qué es para ti el ecofeminismo, has trabajado siempre con mujeres, cómo ves la inclusión de otros géneros, ¿no es cierto?, en los grupos en los que participa, has sufrido amenaza. Y si bien muchas se ven amenazadas, se sienten amenazadas, y muchas de las entrevistadas han participado casi siempre con mujeres,
no era el nivel de amenaza que escuché en esta última entrevista. Entonces eso como volcó un poco, si bien todos me imagino que la mayoría de nosotros que estamos acá lo sabemos, ¿no es cierto? Sabemos esto a través de las prensas locales, alternativas, que existen estas amenazas, no somos tan naíces al respecto, pero escucharlo de la propia voz de una persona que te dice, amenazaron a mis hijas, me quemaron la casa, cambió completamente la perspectiva de lo que era de cómo yo estaba entendiendo el ecofeminismo. Entonces, por ejemplo, en esta primera nube de palabras que hice muy rápidamente ahora con Atlas Tía a partir de las entrevistas que también hemos estado haciendo con Cecilia y que hemos estado analizando, me llamó la atención que aparecían palabras, ¿no es cierto?, como parir, estar, mujer, desarrollar, relación, cuidar, que son como las palabras claves con las que hemos crecido, ¿no es cierto? Y esto se combina, entonces me voy por las ramas, pero es que he estado como pensando hoy día en todo esto, y lo que hice es tratar de combinar esta última entrevista con algunos extractos con una reflexión más teórica que he estado llevando a cabo en torno a la habitabilidad, ¿no es cierto? Los trabajos de Anat Singh en particular, que es una antropóloga que trabaja como interespecies y entre otras. Y bueno, en la entrevista decía, yo siempre fui feminista y era un problema, y sigue siendo un problema. Sigo siendo un problema en muchos niveles, creo yo. Primero, cuando te preguntan, tú eres feminista, ¿no es cierto? Y me imagino que acá todas nos consideramos feministas o queremos serlo, ¿no es cierto? Aspiramos a ello. Pero todos los grados que hay en esas como interfaces, en esas categorías, y tener que categorizarnos y autodefinirnos, ¿no es cierto? Y complejizar siempre esta mirada de somos feministas, sí, somos ecofeministas, además, y siempre le vamos agregando, ¿no es cierto?, un problema que va apareciendo nuevo. Y por eso a mí me parecía importante reflexionarla en torno a la habitabilidad, porque me parece crucial dejar de ver las activistas como víctimas, ¿no es cierto?, como salir de ese análisis teórico que se ha hecho sobre todo como las mujeres que padecen el capitalismo, que padecen el extractivismo, y ver que en el fondo, si bien muchas, y esto es algo que he estado reflexionando con otras colegas del norte, de la Católica del Norte en particular, Valentina Figueroa, Fernanda Kalasic, Marina Wimberg, en torno a que si bien hay muchas prácticas o hay muchos espacios laborales, ¿no es cierto?, trabajo, en la minería sobre todo, que sostienen o que están íntimamente relacionados con el capitalismo, con el neoliberalismo, con el extractivismo, ¿no es cierto?, las mujeres en la minería, por ejemplo, hay que dejar de verlas como víctimas en esta relación, ¿no es cierto? Bueno, acá está otra nube de palabras también que han ido apareciendo en esto. El proyecto en sí se centra sobre las CAC, por eso aparece. Dime. Perdona que te interrumpa, corazón, es que no podemos, nos aparece la primera lámina nomás. Ah. Como que no se nos ha cambiado la visual. ¿Ahí tampoco? No. Ya. Quizás si dejan de compartir. Ahí sí. Ahí sí, ya. Sí, gracias. Entonces están las nubes de palabras. Voy a ir avanzando para no demorarme tanto. Entonces, ¿qué hacemos en este proyecto? La idea era trabajar sobre el activismo ecofeminista, climático, pero más allá del feminismo como un marco conceptual, comprender la defensa de los territorios desde los afectos. Y esto ya es en sí una mirada, ¿no es cierto?, ecofeminista, que intentamos incorporarlo como investigadoras también, y que tiene que ver con el cuidado del territorio, ¿no es cierto?, con la sobrecarga, sobre las amenazas que ya estábamos hablando, pero también buscando salir, como decía, de esta visión como victimizante, ¿no es cierto?, de las dirigentes, relevar su aporte. ¿Cuál es el aporte finalmente del activismo feminista? No solo en términos económicos, porque muchas veces en la literatura sobre extractivismo, neoliberalismo, se habla desde una mirada ecofeminista, o sea, desde una mirada, perdón, economicista, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que aporta esto en términos como, entre comillas, monetarios? ¿Qué proyectos logran ganar, etcétera? Pero acá se trata no solo de medirlo en esas dimensiones, sino que de indagar en este cuidado. Acá voy a pasar un poco más rápido, que tenía que ver con eso que les estaba contando anteriormente, de que
de lo que permite finalmente esta perspectiva ecofeminista, no como, solamente de una manera teórica, sino como incorporarla en la investigación, en la mirada, en cómo vemos lo que vemos en la investigación. Entonces, si bien en algunos casos que hemos ido viendo, la perspectiva los trabajos, ¿no es cierto? Como les decía, en la minería, es casi funcional al sistema capitalista, por la explotación de la mujer y la naturaleza, ¿no es cierto? También el ecofeminismo nos ayuda a visualizar la explotación de la división desigual del trabajo y en otras dimensiones también, prácticas que están invisibilizadas, ¿ya? Y también una posición ecofeminista nos permite enfrentar de mejor manera la habitabilidad. Y aquí vuelvo al texto del que les estaba hablando, ¿no es cierto?, de Anna Zink, en que ella habla de la habitabilidad. ¿Y qué es para ella la habitabilidad? Tiene que ver con que, de repente, dice ella, fuimos conscientes de que nosotros, los humanos, podíamos destruir la habitabilidad. Y en una muy linda introducción que hace Isabel Stenger a un libro de Anna Zink, ella habla de la humanidad y dice, aquí no voy a incorporar una perspectiva de género cuando hablo de humanidad y del hombre en particular, con mayúscula y masculino, porque justamente en esta dimensión se trata de una perspectiva extractivista o de un extractivismo que ha sido llevado por el hombre, ¿no es cierto? Por el hombre blanco en particular. No sé cuánto llevo, pero me imagino que ya estoy bien avanzada. Ya, entonces, para avanzar en esto, entonces, si queremos saber lo que es lo que hace los lugares, qué es lo que hace que los lugares sean habitables, habla Anna Zink, tenemos que estudiar estos conjuntos polifónicos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las relaciones de las mujeres o de la humanidad en general, de las personas, ¿no es cierto?, con los entornos, con el agua, con los cerros, con los bosques, entre otros, ¿no es cierto?, con la tierra, por ejemplo, etcétera. El ecofeminismo, entonces, no es solo desde dónde mirar el problema, sino tomarlo como un objetivo de estudio, como un objetivo también de cómo pararnos como investigadora, y también como una forma de vida. Obviamente que esto muchas veces se hace mucho más visible en los territorios, ser ecofeminista, ¿no es cierto?, pero también llevarlo en la práctica en el día a día. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué es el ecofeminismo y en particular qué significa el ecofeminismo para las activistas climáticas? ¿Qué significa vivir como ecofeminista? Y aquí, para ir cerrando, les voy a dejar algunos extractos, ¿no es cierto?, de esta entrevista que les contaba. Para ellas es resistencia. Ella contaba, por ejemplo, que las campesinas no se sentían parte del feminismo, ¿no es cierto? Y desde ahí nacen esas reflexiones de cómo ellas entonces van a pensar. Y es muy lindo eso, cómo este grupo de mujeres, más que imponer, oigan, no, pero usted tiene que ser feminista, que eso lo ve mucho hoy día uno en las redes sociales, esa como defínete, categorízate, identifícate, toda la discusión que vino con las identidades, también con el rechazo, y es más bien adaptemos la mirada de las personas a las categorías. Y para mí eso también es un vuelco epistemológico, ¿no es cierto?, de cómo pensar los terrenos, etcétera. Y desde ahí nacen las reflexiones, dice ella, ¿somos o no somos feministas? O más bien, ¿tenemos que adaptar este concepto, esta categoría, a las prácticas de las personas? Como conclusión, dice ella, el feminismo es lucha de clase, tiene arraigambre en el territorio. Es un trabajo de hormiga, y esto me gustó mucho porque es ese trabajo de hormiga invisible del que tanto se ha hablado, ¿no es cierto?, cotidiano, y que es muy pequeño, ínfimo, en algunas dimensiones, ¿no es cierto?, pero que es crucial. Y aquí vuelvo a un texto, se me olvidó citarlo, pero después les puedo dejar la referencia, que finalmente el ecofeminismo ha abierto espacios para reconocer, imaginar y crear ecologías que afirmen la vida en lugares que son extractivizados, en lugares donde hay destrucción, y estas mujeres que sostienen esta vida en estos lugares. Entonces, ¿qué hemos logrado? Por un lado, la academia. Dice, me decía esta persona que entrevisté a esta mujer, no puede estar por sobre, debe ser un aliado. Y muchas veces ella siente que llegan las feministas con una dimensión muy teórica y les imponen cómo tiene que ser el feminismo, de qué manera tiene que llevarse a cabo. Entonces, el desafío es instalar la lucha desde la perspectiva de género para ella. Y eso tiene que ver con lo que finalmente es el ecofeminismo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy buena presentación, Consu, muy interesante. Ahora vamos a nuestra segunda presentación, que es de Lorena, y el título es Trabajos peligrosos, ¿dónde está la mujer en mi investigación? Bienvenida entonces, Lore. Ahora sí me voy a desmutear en este lenguaje nuevo de Zoom. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy mexicana. Ya tengo algunos años por acá en el país, 3 años en la UDT y como 7 años yendo y viniendo entre México y Chile. Les voy a hacer un extracto de un libro y un par de artículos que tengo por ahí sobre el tema de investigación sobre la policía en la frontera norte de México. Soy psicóloga, vengo de una perspectiva bastante positivista. Me he metido en cuestiones de métodos mixtos y mucho del trabajo que hicimos con la policía fue operacionalizado leyendo a personas como ustedes, ciencias sociales, mucha etnografía, para identificar los constructos que eran relevantes para este grupo. Y estoy tratando de darle enter y no se puede, pero ahora sí ya, muy bien. Bueno, dentro del trabajo que hice con la policía, mi foco no fueron las mujeres. Mi foco de investigación casi siempre ha sido cuestiones de cultura organizacional y trabajo peligroso, trabajo sucio. Pero en esta situación de estudiar trabajos peligrosos, pensamos, pues, qué mejor que estudiar a los cuerpos policíacos, ¿no? Con policías muertos todos los días en el país. Era un campo digno de analizar, ¿no? Entonces, voy a hablar de algunos de los constructos, de las ideas que estudiamos en este trabajo que he hecho con la policía. Ahora ya desde el 2005 tengo estudiando este tema, entre entrevistas, grupos focales, 2 encuestas, una en 2006-2007, otra en 2017. Y de hecho el libro que se veía en la portada es una comparación de estas 2 etapas, ¿no? De 10 años de diferencia entre un grupo de policías en el norte de México, ¿sí? Es en la ciudad de Tijuana. Y en este quehacer, les voy a hablar brevemente del contexto de la policía en el país, también de la situación de las mujeres en las policías en México y algunas cuestiones que yo encontré ahora para este ejercicio que tenía y que como siempre la usamos los positivistas o casi siempre la costumbre era usar el género como un control, ¿no? En lugar de utilizarlo como una variable importante. Entonces, la cultura de las organizaciones policíacas en México se caracteriza por un uso autorizado y excesivo de la fuerza, ¿no? La tortura, el maltrato son cuestiones muy normalizadas en la corporación. Asimismo, la corrupción es institucionalizada en todos los niveles. Tenemos individuos corruptos, grupos de individuos corruptos, directivos que a veces son corruptos, a veces no, y eso crea muchísima inestabilidad hacia los cuerpos de policía. Entonces, es todas estas, sobre todo estas 2 principales características, llevan a que los policías en México, y yo creo que en toda Latinoamérica, excepto Chile, un poco menos, y Costa Rica, sean grupos muy estigmatizados por la población. La policía en México es realmente un trabajo sucio, ¿sí? En términos de que es moralmente rechazado por el otro, tienen contacto con personas, situaciones que el otro, pensando en la sociedad, rechaza.
Entonces son individuos bastante estigmatizados. En el trabajo que hice con la policía, medimos lo que está en amarillo, ¿sí? Y ahorita les voy a decir cómo. Además, la policía se caracteriza por una cultura de silencio, ¿sí? Y esto es mundial, los policías no se denuncian entre sí. Y por otra parte, y esta cuestión es interesante para este grupo, sabemos que en la mayoría de los estudios se encuentra que la percepción de riesgo, la percepción de peligro, casi siempre es mayor para las mujeres que para los hombres. Casi siempre las mujeres somos más aversas al riesgo, al peligro. En este grupo de policías, fuera de unas cuantas factorcitos, realmente la percepción de riesgo, la percepción de peligro es igual, o sea, y el peligro es una gran ancla laboral para tanto para hombres como mujeres que permanecen en la profesión. Curiosamente, a pesar de todo este estigma y todo el rechazo que puede haber de la población y eso, las policías en México, igual que casi en todo el resto del mundo, son personas con una gran vocación. Sus anclas profesionales son la ayuda al otro, estas situaciones casi de emoción, de Robocop, de estar en medio del peligro, ayudando al otro en situación de héroe o heroína. Son cuestiones que permearon en mis testimonios, en los testimonios de mis entrevistados y entrevistadas, y también se demostraba en las encuestas que recabé. Una cuestión que me puse a analizar, que ya uno ya lo sabe, pero no le hace mucho caso, es durante el trabajo de campo que llegué a hacer con estos grupos, los hombres no aludieron a cuestiones de acoso sexual en las entrevistas. Yo no preguntaba sobre acoso sexual, preguntaba sobre sus motivaciones, las cosas que les gustaban, que les disgustaban en la organización policial. Y los hombres no aludían a acoso sexual, sí a cuestiones de acoso laboral, violencia incluso ejercida hacia ellos, ¿no? Pero las mujeres señalaban un acoso sexual sistemático. Cuestiones como si no accedo a estar, si no accedemos a estar con una X autoridad, nos dan tareas desagradables, nos dan horarios más pesados, nos hacen hacer cosas más pesadas, nos ponen a dirigir el tránsito en un alto, ¿no? 8 o 12 horas ahí parado, dirigiendo el tránsito. Entonces me puse a investigar un poco sobre esto en vista de este seminario. Y encontré por ahí una encuesta de una organización que se llama Causa en Común, que es pues una ONG con financiamiento extranjero. Y ahí ellos hacen una Catalina, la niña de Catalina está asombrada. Ya está. Mamá, ¿cómo? Es que no sé qué hacer. A ver. Bueno, entonces la... Encontré que en una encuesta a más de 4,000 mujeres policías se encontró que 3 de cada 100 policías reportaron abuso sexual. El 22.4 decían que han recibido piropos ofensivos. Bueno, y 3 de cada 100 mujeres han sido testigos de abuso sexual dentro de la corporación. También por otra parte, Causa en Común lleva un registro de los paros y emplazamientos a huelga de las policías en México,
he de comentar aquí que ha habido situaciones, y no una, sino muchas situaciones, en las que todo el cuerpo policiaco ha abandonado una alcaldía, por decir, ¿no? O sea, que todos han renunciado de golpe. Entonces, dentro de las causas de huelga o de emplazamiento a huelga, señalan cobro de cuotas, que tiene que ver con que la autoridad les cobra dinero a los policías. Pues es realmente como una forma de corrupción, el cobro de cuotas, ¿no? Dentro de las organizaciones mismas, malos tratos de parte de sus jefes, sobre todo mucha cuestión de malos tratos, pero también dentro de estos emplazamientos a huelga y paros, ha habido varias instancias en las que hubo paro de la policía por reportes de acoso sexual, que es bien llamativo. En términos generales, el nivel de impunidad en México es casi de un 97 a 98%. El sistema de justicia tiene muchísimos problemas. Esta guerra al narcotráfico nos ha dejado con más de 350,000 muertos al 2022 y más de 100,000 desaparecidos. Hay estigma hacia los muertos, aunque cada día es menos el estigma hacia los muertos, porque todas las personas ya han tenido algún muerto, ¿no? en la familia. Era mucho la cuestión de están muertos porque están haciendo cosas indebidas. Entonces se habla incluso de un juvenicidio de la autoridad hacia los jóvenes. Entonces, yo hice una encuesta con un colega que tengo en Texas, Jorge González. Allí medimos muchos factores del comportamiento organizacional, que son de las áreas de las que venimos. Cuestiones como actitudes, como la satisfacción en el trabajo, el compromiso en el trabajo, liderazgo, etc. Y aquí me voy a centrar en estas, que son las de la corrupción, la cultura de corrupción, el estigma ocupacional y la experiencia de victimización. Primero, nosotros al abordar este trabajo en la policía nos dijimos, no podemos medir, ok, me quedan 2 minutos. Bueno, entonces, ok, voy a decirlo. Encontramos que medimos las siguientes creencias de corrupción a través de refranes mexicanos. Y estas creencias de corrupción, lo que hicimos fue preguntar a las personas, del 1 al 7, ¿usted qué tanto considera que la gente en su ciudad y en su trabajo cree lo siguiente? Y eran refranes relacionados con corrupción todos. Entonces, por ejemplo, encontramos 4 factores. La validación estadística eso nos dio, y los factores son la ambición o codicia, la desconfianza secreta o cultura de silencio, el influyentismo, que en Chile sería como una cuestión de estar apitutado, ¿no? Y la valentía policiaca. Por ejemplo, para la ambición, un refrán sería algo así como en manos, aunque sea de manos asquerosas, el dinero siempre huele a rosas. La cultura de silencio, desconfianza secreta, en boca cerrada no entran moscas. El influyentismo, cuestiones como más vale bien parado que mal sentado, valentía en cola de, si tienes cola de zacate no te acerques a la lumbre, o nunca los coyones llenan los panteones,
el estigma, pues nos fijamos nosotros en qué tanto las personas percibían que son estigmatizadas por su profesión y encontramos esto. Cruzamos una encuesta, nuestro resultado de nuestra encuesta, que eran 357 personas, contra datos de gabinete y encontramos que a 3 años de haber administrado la encuesta, las personas que se fueron de la corporación son así. La probabilidad de que la gente se fuera era más alta si eran mujeres. Y esto es bien interesante porque el estigma en todos los estudios que se ha administrado esta escalita y esto, siempre se relaciona con alta rotación laboral. Esto es las personas, si la persona percibe estigma, se va. Pero en este caso fue al revés. También las personas que percibían más riesgo de crimen y que habían sido victimizados, esto es baleados o apuñaleados en su trabajo, también fue más probable que se fueran. Y hubo una interacción entre estigma y con codicia y con influyentismo, ¿sí? Y los que se quedaron en la corporación eran hombres, percibían alto riesgo de crimen, pero no han sufrido victimización y esto. Bueno, entonces ya me voy a decir la observación. Una cuestión interesante es que no hubo diferencia por sexo en percepciones del peligro. Y lo que dije, las mujeres, a pesar de ser menos estigmatizadas, rotaron más. Y la otra que me parece importante de nuevo señalar es el grupo de policías, ama su trabajo, con todo y los muertos y con todo y todo. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Muy interesante tu presentación. Ahora vamos a ir a nuestra última presentación para que luego podamos hacer todas las preguntas. La tercera presentación es de Jimena Cuadra, profesora de la Universidad Católica del Maule, y se titula Ser mujer en la investigación colaborativa y militante sobre problemas socioambientales en el Gualmapu. Así que, bienvenida, Jime, tienes la palabra. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y por la gestión de esta serie de conversatorios. He estado en varias instancias ya, no en todas las que hubiera querido, y bueno, pero sí he seguido un poquito la pista de algunas de las conversaciones que se han dado, y por eso también me animé a participar. Bueno, mi presentación es bien sencilla y tiene la intención de compartir esta experiencia colaborativa en el contexto de una investigación militante que realizamos en una organización socioambiental a la que yo pertenezco y que está situada en la ciudad de Temuco. Voy a dividir mi presentación en tres grandes partes. Primero un poco hablar de mí, de mi trayectoria, a situarme en definitiva. Luego me voy a referir y les voy a comentar de qué se trata esta investigación colaborativa militante en la que hemos estado trabajando y de la que ya tenemos algunas publicaciones de divulgación y otra académica. Y también algunas reflexiones, y este es el punto en el que me quiero centrar como objeto de la discusión en la que hoy día estamos, ¿no? ¿Qué significa? Y las preguntas que me suscita finalmente vuestra pregunta, ¿no? ¿Qué significa el ser mujer en la investigación pública? Y cómo esto yo lo pienso desde este quehacer, que son algunas cuestiones que me rondan también, no solo como académica, sino que como académica con una doble adscripción identitaria, en el sentido de que soy una activista socioambiental y al mismo tiempo soy una académica. Un poco para contarles el quién soy, bueno, yo vengo trabajando en el territorio mapuche desde hace cerca de 20 años, soy originaria de la región del Biobío y comienzo mi quehacer trabajando con mujeres mapuche de la cordillera de la región de la Araucanía, en concreto, no administrativamente hablando. Y bueno, una de las primeras investigaciones colaborativas en las que trabajé fue como profesional de investigación en el contexto de una ONG local que se llama Observatorio Ciudadano, y allí el año 2000,
2008 a 2010 desarrollamos una investigación con comunidades mapuche en Hualmapu y Puelmapu, o sea, en Gulomapu y en Puelmapu, sobre conservación en territorios indígenas, y esa es una primera publicación. Y luego también otro tipo de trabajo que también fusionó, digamos, saberes profesionales académicos con también militancias en derechos humanos, fue en el contexto de mi trabajo y estancia durante mi proceso de formación de maestría y de doctorado en Canadá, donde pude participar de equipos de investigación y de acción en ONGs que trabajan, ONGs comunitarias que trabajan sobre los derechos humanos en América Latina vulnerados por industrias extractivistas, y acá, ¿no?, un reporte en el que me tocó colaborar que investiga la acción de Barrick Gold. Y bueno, una cuestión que es la más contingente y contemporánea de mi trayectoria, que es el doctorado, que lo terminé hace poco, y que, bueno, esta es ya una presentación y una publicación. En mi doctorado yo estudio asuntos hidroeléctricos en territorio mapuche, me interesa la energía como campo general, y que se articula con los asuntos ambientales que son propios del extractivismo, este extractivismo resistido por un sinnúmero de comunidades, organizaciones y territorios LOF en el Hualmapu. Ahora, y aquí les cuento, ¿no?, cuál es esta relación o esta trayectoria de esta investigación colaborativa militante que desarrollo en el contexto de la investigación en la que participo, que es la RADA, la Red de Acción por los Derechos Ambientales. Es una organización comunitaria que tiene 15 años de existencia. Se formó en la ciudad de Temuco con un conjunto de, bueno, inicialmente vecinos, estudiantes, trabajadores de ONGs, como yo lo era en ese momento, hace 15 años atrás, algunos académicos, funcionarios públicos, es decir, una mixtura de actores locales que comenzamos a trabajar con comunidades mapuches que denunciaban el racismo ambiental producto de la instalación de plantas de vertedero y de plantas de tratamiento en la región. Y bueno, para decirlo muy brevemente, esa situación de la denuncia sobre los vertederos, los basurales, las plantas de tratamiento, nos llevó en el tiempo y llevó también a la problemática, a un nuevo tipo de problemática que es actualmente una propuesta de incineración de residuos como falsa solución, nosotros lo decimos, al problema de la no gestión de los residuos domiciliarios en las ciudades, que es un problema de todo Chile, ¿no? Pero que se configura un proyecto piloto en Chile, en la ciudad de Lautaro, pero derivada de una propuesta que surge desde la municipalidad de Temuco, en particular de una empresa de incineración que respondió a una licitación de esta municipalidad. Por decirlo muy rápidamente, ¿no?, en ese contexto hemos estado trabajando los últimos 6 años como organización con las organizaciones locales, las juntas de vecinos, también con el municipio. Y es en ese quehacer en que se articula mi trabajo doctoral, que se dedica a la energía. En concreto, yo estudié lo hidroeléctrico como campo, pero finalmente, y también por cómo se fueron dando las cosas, ¿no?, terminé trabajando en la práctica con comunidades afectadas por otros tipos de proyectos energéticos, y este, ¿no?, que es una planta de incineración para residuos, pero que finalmente se destina esa incineración a la generación de energía que es considerada en algunas categorías y por la empresa como una energía renovable. Entonces, que también nos entra en todo este discurso sobre el capitalismo verde, las nuevas energías. Y bueno, en concreto, nosotros en el año 2019 postulamos un pequeño proyecto que nos permitiera sistematizar experiencia y que lo implementamos entre el 2019-2020, y bueno, luego vino la pandemia. Pero alcanzamos, ¿no?, a hacer una serie de trabajos en terreno, entrevistas grupales y a pensarnos, ¿no? Fue una experiencia que nos invitó a perdón, si me ahí van con la hora, no quiero entusiasmar.
un poquito de tiempo, ¿no? En esta experiencia fuimos generando un diálogo que nos permitió no solo sistematizar, y ahí se observa una revista, un boletín en la que desarrollamos una sistematización de casos, pero también sobre termoelectricidad, los distintos tipos de termoelectricidad que existen en la región de la Araucanía y los proyectos existentes y otros en diseño, ¿no? Y que lo concretamos en una reflexión y que se plasmó en este libro, Cuestionamientos al modelo extractivista neoliberal desde el sur, que es un libro también colaborativo que surge en articulación con colegas de la Universidad Católica de Temuco, y que también se desarrolla como un evento de diálogo, academia y organizaciones sociales. En definitiva, nuestra investigación sobre este quehacer de las termoeléctricas propio y articulado con las comunidades mapuche afectadas por la termoelectricidad, en el caso de la incineradora WTE de Lautaro, básicamente identificamos una cuestión que nos parece bien importante, nos ayudó a observarnos como organización, pero también con el conjunto de organizaciones con el que trabajamos, que es cómo politizamos la gestión de residuos y cómo politizamos, en definitiva, el sistema de evaluación de impacto ambiental en esta problemática que significa la gestión de los residuos y este proyecto en concreto. Y con ello, ¿no?, fuimos explicitando el quehacer de nuestras prácticas políticas como organizaciones socioambientales y como organizaciones socioambientales, mapuches, sociales, esta diversidad de organizaciones que participan de esta causa, dando cuenta de las implicancias que habían tenido las campañas políticas para la construcción de una agenda, también la puesta en cuestión de procesos decisionales, como es el proceso de la consulta indígena, y finalmente la construcción de un debate público, que deconstruyó con el tiempo la idea de que la incineración de residuos era una buena idea. Ahora, ¿cuáles son las reflexiones que quiero compartir? ¿Y qué fue lo que me he ido preguntando? No está del todo resuelta, ¿no? ¿A qué desafíos me enfrento yo explicitando mi autoidentificación como mujer, pero también como una mujer que es académica y que es militante? Primero, hay desafíos interseccionales que tienen que ver con plasmar esta identidad de clase, sexo, género, y de la racialidad también con la que nos movemos en este contexto de ser mujer que está en región, que viene de sectores populares, haciendo investigación con sectores populares. En un segundo lugar, desafíos que son epistémicos, que dan cuenta de las injusticias epistémicas que se desenvuelven en el territorio en el momento en que se construyen estos procesos de imposición del extractivismo y de las lógicas tecnocráticas que afirman, ¿no?, lo que es bueno y lo que es malo para los territorios y por lo tanto, ¿no?, las injusticias que eso significan para el conjunto de los actores que allí estamos, que allí habitamos, y sobre todo aquellos sectores más subordinados dentro de la subordinación y que también, ¿no?, nos distingue a nosotros como organización también de las otras organizaciones que son los LOF, territorios y comunidades y organizaciones mapuche también con los que trabajan. Entonces, en ese sentido, un desafío epistémico tiene que ver, y por eso también la importancia de situarnos en el sentido de reconocer nuestros intereses, reconocer nuestras actorías y el con quién no cohabitamos en estos espacios y, por lo tanto, las posiciones de poder relativas con las que actuamos. Por lo tanto, también reconocer de manera relacional también el poder que puedo poseer en tanto académica militante de una organización socioambiental. Y por lo tanto, en ese sentido, también este es un desafío político y ahí me adelanto a hacernos cargo, ¿no?, de lo que podemos construir y co-construir con esos otros actores. También, como lo decía una persona antes en un comentario, abandonando también estas lógicas victimistas y victimizantes y también, ¿no?, asistencialistas también en esta relación de construcción de alianza. Y finalmente, desafíos metodológicos que tienen que ver con cómo construimos relaciones colaborativas, participativas y activas en esta construcción de una colabor tanto militante como de construcción de conocimiento. Eso quería compartirles porque ya me di cuenta que estoy en la hora. Muchas gracias y seguimos conversando. Muchas gracias a todas. Ahora abrimos la palabra
para quienes quieran hacer preguntas, comentarios. Pueden levantar la manito y nosotros le damos la palabra. Chiquillas, ustedes las que presentaron también se pueden hacer preguntas entre sí. Comentarios. Es que todavía no se motivan todas. Eso, apareció una voz. ¿Quién fue? Lore. Bueno, a mí me llamó la atención. Bueno, dale. Gracias a las presentadoras, muy interesantes las charlas. Lo que comentaba Consuelo, y de hecho alguien lo retoma en el chat, esta idea de la victimización de la mujer. A mí me llamó mucho la atención, las mujeres que conocí en la policía, porque son precisamente mujeres bien guerreras. Y la muestra de mujeres que conocí, igual son mujeres extrañas, porque son las mujeres que se quedaron en la corporación. Y entonces, antigüedad, estamos hablando como de 10 años, 8 años promedio. Entonces, esta noción de cómo la vocación puede sobrepasar los retos que se le presentan a las mujeres, lo veo un poco lo que dice Consuelo, esta idea, por lo menos en las mujeres que yo entrevisté de acoso sexual sistemático, y esto era como del libro de texto de machismo, en términos de utilizar el sexo como una manera de oprimir a las mujeres y que no crezcan y esto, ¿no? En su trabajo. Pero a pesar de eso, las mujeres bien guerreras. Sí, interesante eso, porque en el fondo hay como distintas miradas, ¿no es cierto? Yo siento que a veces la literatura tiende, las ciencias sociales quizás en particular, tienden a esa victimización, como... las mujeres y bueno, también hay un tema también de cifras, ¿no es cierto? Las mujeres son, en temas ambientales, las que sufren más, por ejemplo, la escasez hídrica, porque tienen que cargar los baldes de agua, entre miles de otras cosas, ¿no es cierto? Pero en el fondo, ¿cómo se da esa mirada? Yo creo que ahí está el problema. Y en el fondo, claro, cuando uno se mete, me imagino también como los temas laborales, o esto que yo te hablaba en la minería, ¿no es cierto? Cómo las mujeres de alguna manera sostienen estos sistemas a través de intercambios laborales que justamente permitan que exista la minería, una minería hipermasculinizada, ¿no es cierto? Sí. En que a las mujeres se le... Imagino que la policía también tiene que ver ciertos roles que se le otorgan a las mujeres que no se le otorgan a los hombres. Con distintas intenciones, obviamente, pero... Bueno, lo que yo vi en la policía, y aquí voy a retomar algo que publicamos por ahí en un artículo sobre el tema, entrevisté a una mujer, madre soltera, que hay muchísimas madres solteras en ese entorno, y me decía que ella empezó trabajando medio tiempo y recibiendo llamadas de emergencias, y que en algún momento le participó en una persecución, que eran varias patrullas persiguiendo a un malo, ¿no? Que en algún momento le cierran el paso y que ella se bajó del carro y empezó a disparar debajo de una camioneta alta, se metió y la camioneta estaba prendida, y ella disparando. Y me dijo, ¿y cuando pasó todo eso? Yo me dije, esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Y la ha pasado fatal, la mujer la ha pasado con muchas experiencias muy negativas, pero a pesar de eso, esta situación de quiero ser superhéroe, quiero ser un poco... Sí, estas visiones que se ven en los medios, entonces las,
los anclajes, ¿no?, laborales que utilizamos son distintos por profesión, pero también yo creo que en esa cuestión de la victimización hay la cuestión de, y aquí viene la psicología, ¿no? El ser humano no puede estar infeliz. Entonces siempre buscamos una homeostasis, buscamos un bienestar y encontrar el sentido, ¿no? No estoy diciendo que está bien que la gente se conforme en situaciones negativas, pero también entenderlo, ¿no?, desde nuestro punto de vista de investigación, ¿no?, de investigador. Claro. Interesante el punto que hace Lorena respecto del rol que cumplen las mujeres y por qué también se vinculan a ciertas actividades, ya sean activistas o profesionales. Tania, tienes tu manito levantada, dale nomás. Sí, no, primero, antes de hacerle una pregunta a tanto a Consuelo como a Jimena, acotarle a Lorena que por lo menos aquí en Chile el que haya una paralización de las policías no es posible constitucionalmente. Claro. Y recuerdo haber visto una movilización hace muchos años atrás, pero que estuvo a cargo de las esposas de los carabineros y que fue fuertemente reprimida. Y paralelamente, sí creo que se comparte esta cuestión de subordinación sexual de la mujer policía o de la mujer militar, por ejemplo, respecto a sus superiores particularmente. No sé cómo será en México, pero acá tu ascenso o tu expulsión depende exclusivamente de tus mandos. Entonces, que se sepan cuestiones de abuso sexual que las comparten todas las instituciones uniformadas, incluyendo bomberos, es muy difícil. En las denuncias, además, siempre se pone en entredicho la calidad moral de las funcionarias, particularmente si comparten espacios comunes, por ejemplo, el regimiento, la bomba. Entonces, tal vez se internaliza un poco que estas son las condiciones del trabajo y es parte de la condición del trabajo el asumir esa posibilidad de ser abordada o agredida sexualmente por un par o por un superior. Y bueno, respecto a la pregunta a Jimena y a Consuelo, saber si se evidencia un tipo distinto de agresión o de violencia directa con las mujeres activistas en relación a los hombres activistas. ¿Son distintas las formas de intimidación? ¿Están asociadas más que a la persona del activista, a su entorno familiar? ¿Y si son más en número o menos que en relación a activistas varones? Eso. Voy a responder porque voy a aprovechar. Muchas gracias, Tania. Voy a aprovechar también de sumar otra pregunta a Jimena. ¿Cómo uno logra encontrar legitimidad en ambas esferas? Sí, eso, como que me quedé pensando harto en eso, como que cómo se puede compatibilizar eso. Para mí es una pregunta que me hago todos los días. Y respecto a la pregunta de Tania, yo no soy especialista en el tema, primero, pero de lo que he visto, el amedrentamiento tiene que ver con los espacios de cuidado, justamente. Las hijas, la casa, los espacios donde históricamente o donde está la mujer, ¿no es cierto?, cuidando, protegiendo. Entonces, por ejemplo, la casa, que es algo tan fundamental, ¿no es cierto?, como sobre todo estamos hablando de territorio, lugares donde mujeres que han criado muchas veces sola. Entonces, el tema de la casa tiene. Es crucial en el fondo, es el lugar que tú has levantado con tu esfuerzo, donde has criado tus hijos. Y en otros lugares, en un trabajo que estábamos haciendo con los colegas del norte que estaba evocando al principio, por ejemplo, tiene que ver también con la invisibilización. En el fondo, como, por ejemplo, estoy pasando la Puna de Atacama y unas colegas que trabajan sobre esos temas, es como la inexistencia de estas mujeres. Es lo mismo en la minería también, cuando uno ve los trabajos de minería en antropología o en ciencias sociales, ¿no es cierto? Se centran en cuestiones hipertecnificadas, hipermasculinas,
Entonces, no sé, quienes están trabajando sobre la prostitución, por ejemplo, en el contexto minero, yo me atrevo a pensar que son casi puras mujeres, ¿no es cierto? Entonces también hay una cosa como de los temas que uno elige o una elige, que también tiene que ver con eso, que eso también en el fondo es violencia histórica, porque en el fondo cuando hay temas que, sobre los que se ha escrito y sobre lo que se ha producido en un campo disciplinar, y hay otros que van quedando en los márgenes, obviamente que ahí hay una violencia grande. Y bueno, y también hay temas también como de judicialización, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las pastoras, lo hablo así muy coloquialmente, mis disculpas, pero quizás no hay tanto tiempo de profundizar en esos casos, pero en torno a los cuidados del territorio, por ejemplo, que llevan a cabo las pastoras o otras mujeres, por ejemplo, en torno a las cuidadoras del agua, por acá creo que estaba la Maca, no, ya se fue la Maca, que publicaron un libro que es Las Guardianas del Agua, ¿no es cierto? Las mujeres que cuidan el agua y que sostienen el agua, que sostienen esos territorios. La judicialización yo creo que ha sido muy diferente, ¿no es cierto? De cómo se trata a las mujeres en estos espacios, cómo se las trata, por ejemplo, muchas veces de prostituta y cómo se las ningunea, ¿no es cierto? Que yo creo que es muy distinto en el caso de los hombres. Bueno, yo quisiera señalar que las formas de señalar que yo observo distintas formas de violencia, entonces la intimidación no es solo una cuestión física, sino que yo también observo muchas formas de discriminación, de negación, también silenciamiento, exclusión, y que se da también de manera compleja hacia las mujeres, no solo por opositores, sino que también son contextos intracomunitarios en que esto se reproduce, incluso intrafamiliar. Y que da cuenta, por ejemplo, también de otros tipos, bueno, que va a depender de los territorios, las causas, las estrategias también, las trayectorias, la acumulación de conflictos. Hay lugares donde han existido una serie de larga historia de conflictos, y por lo tanto se acumulan también estas formas de intimidación, se recrudecen. Hay otros en que no, y que se pueden observar de manera muy diferenciada. Me cuesta observar dar una sola respuesta, porque yo creo que observo muchos fenómenos finalmente que son expresiones de violencia. Pero quiero destacar, por ejemplo, algo que me viene bien, bien fuerte, que, y que tiene que ver con este caso que yo presento finalmente, que es sobre la acción contra la planta WT en Lautaro. Una serie de las dirigentes más potentes de la zona son mujeres, que son mujeres presidentas de comunidad, que son mujeres representantes del Comité de Agua Potable Rural, tienen una serie de roles. Pero cuando se organizan las vocerías, quienes toman la palabra y quienes han tomado finalmente el lugar en el espacio público han sido voceros, hombres, que no necesariamente tienen esta capacidad de acción, de articulación, del power finalmente que es este local, este que sostiene las luchas. Y es algo que aparece, ¿no? como una violencia que no viene solo de un lado y que no necesariamente es de oposición, por mencionar una de las formas de violencia. En otros territorios, por ejemplo, encontramos una intimidación que tiene que ver con los quiebres intracomunitarios, y que también nos reproduce esta lógica ataca los cuidados, ¿no? que le mataron el perro a alguien, que es el perro su guardián, que atacaron su huerta, en fin, un sinnúmero de acciones que atentan además contra ese espacio habitado, el cuidado, y que marca también esta forma de relacionarse de las mujeres también con el territorio. Y respecto a la pregunta de Consuelo sobre la legitimidad, cómo se construye legitimidad en ambos espacios, yo creo que en mi experiencia, en mi caso, yo no me echo tanto esa pregunta, ¿no? Porque yo voy haciendo finalmente, pero también
Y por eso creo que en el mundo activista no tengo problemas con esa legitimidad por quién soy como activista, y tampoco por el quién soy académico porque soy activista, que es la diferencia, ¿no?, de lo que le ocurre a un sinnúmero de académicos que trabajan sobre el activismo y que la gente no los quiere ver, ¿no?, porque hay un agotamiento, eso es generalizado y nos pasa incluso a nosotros como organización, que nos piden por mes una lista de entrevistas que dar y de actores académicos que no hemos visto, pero ni emplea de perro, en definitiva, ¿no? Y pasa que son nuestros tiempos que son súper costosos para sostener una causa de manera militante, voluntaria, al mismo tiempo que trabajamos a jornada completa en nuestras vidas económicas particulares, digamos. Ahora, donde sí yo creo que el déficit es mayor es en esta afirmación del ser una investigadora militante en el mundo académico chileno, donde este tipo de investigación tiene, en Chile, yo creo, en mi experiencia estudiando fuera, me costó mucho menos esta voz, y al contrario, creo que era bastante más valorada, respetada, que lo que es en este contexto chileno. Pero también creo que hay cambios, que también creo que hay una nueva generación, o que somos una nueva generación que estamos compartiendo nuevas formas de hacer, y que creo que estas instancias de diálogo también nos permiten ampliar miradas respecto a lo que significa la práctica académica, y por lo tanto relevar los distintos tipos de desafíos a los que nos enfrentamos, y también, ¿no?, posicionar y darle un lugar también a esta responsabilidad ético-política que significa también ser una ciudadana académica y no solo una académica que mira a la ciudadanía. Y por tanto allí viene también lo interesante que me parece la pregunta sobre la investigación pública. La investigación puede ser pública meramente divulgativa, pero otra cosa es cuando esa investigación es pública y se posiciona frente a estos contextos de desigualdad que son además aquellos que investigamos. Muchísimas gracias a todas. Creo que son muy bonitas las palabras de cada una. Muy buen cierre también que se sacó Jime ahí. Y bueno, agradecerles a todas por participar. En honor al tiempo, como nosotras siempre tenemos el compromiso de cumplir con la hora, estamos un poquito pasadas. Así que lo primero es, como reflexión quizás general, es interesante ver cómo de manera transversal en sus tres investigaciones pesan los riesgos que las mujeres corren, ya sea en el trabajo o en el activismo, deciden seguir en pos, por lo mismo que se les escuchaba a ustedes, de aquellas cosas que les parecen valorables y relevantes y necesarias, a costa de, por lo que les entiendo también, poner en riesgo estas distintas formas de presión que van efectivamente sosteniendo, ¿cierto? La amenaza a la vida, la amenaza a la familia, la amenaza a los espacios, y creo que quizás es eso también lo que hace transversalmente pública las propuestas de ustedes, investigadoras. Agradecerles, chiquillas, por su tiempo, a las que quisieron venir a escuchar, y va a quedar la grabación disponible. En cuanto la tengamos editada, se las vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a cada una, y que estén muy bien, que tengan buena semana. Gracias a todas, a todos. Mucho gusto. Muchas gracias.